quinta edición, siglo San Pugliese, y estamos con la Blue Chips, con mi amiga Laura Museri. Vamos con ese aplauso. Bueno, es intimidante estar del otro lado. Hacer las notas está bueno, ser entrevistado, y es intimidante. Ahora entiendo a varios que se ponen nerviosos. Laurina, el contanos un poco, el nombre de la banda, el por qué. No sé, contalo, Juan Pablo. Juan Pablo, fuiste Juan Pablo. Buenas. En realidad, estábamos discutiendo, estuvimos como medio año o casi un año discutiendo el nombre de la banda. Yo siempre proponía nombres que tuvieran la palabra blue porque siempre me gustaba. Y hacemos blues mezclado con un poco de rock. Y no sé cómo saltó el tema de Black Sheep. O sea, esto, digo, pero existe banda así, es muy trillado. Sí. Pongámosle el blue y no sé, empezó a gustar y entre las opciones que teníamos quedó esa. O sea, fue por eso, básicamente. Bien craneada. Contanos qué es esto que tengo acá adelante. Bueno, este es un bombo legüero, es una pieza fundamental en algunos temas. Lo que buscamos también con la banda es hacer rock y hacer blues, pero el desafío es utilizar elementos que no son tan utilizados en ese género. Así que, bueno. No son utilizados. ¿Qué es eso? Esto es un aparatito que simula, bueno, un golpe metálico que también lo utilizamos. Está hecho con latas de cerveza. Bien. Así que nada, entre esto, el cajón, un par de escobillas, intentamos generar algunos sonidos que nos gusta y que hacen bien a los temas. Y bueno, también que llama un poco la atención. O sea, cuando nos ven por primera vez montar los instrumentos, dicen estos flacos, ¿qué es lo que van a hacer? Con la batería eléctrica también, no usamos batería normal, usamos una eléctrica, porque bueno, le da a Lucas una posibilidad de sonidos mucho más amplia, entonces podemos jugar mucho con eso. Bien. Y es raro encontrar una banda de blues con batería eléctrica también, es como raro. Laura, te los buscaste como re ingeniosos los muchachos. Sí, bueno, nos conocemos hace bastante, estudiábamos en el mismo lugar, y bueno, a él se le ocurrió la idea de la banda y nos empezó a llamar por teléfono. Okay. Y nos juntamos en un bar frente al lugar donde estudiábamos y ahí empezó todo. Bien. Así que, y esto fue en el 2018. 19, por ahí. Yo creo que cumplimos 4 años este año, pero... En marzo. Bueno. ¿Qué se viene? En marzo cumplimos... Bueno, que estamos pensando en esto, ¿no? El festejo del cumpleaños, son 4 años. Sin disidencias adentro, nos agarramos de los moños, pero todo termina ahí y seguimos disfrutando hacer música juntos. Así que también sobrevivimos a una pandemia, eso es importante. Y bueno, y queremos grabar este año. Así que esa es la idea fundamental de este cuarto año juntos. Bueno, como quieren grabar este año, vamos a aprovechar y le vamos a regalar la estampita de San Pugliese. Viene con sticker ahora también para que te lo pegues en el termo. Obvio que van a grabar. Yo les deseo mucha suerte y gracias por este ratito y nos quedamos a escucharlos. Bueno, te quiero, Laura. Gracias. Yo también los quiero y bueno, cantar para la gente es un desafío y cantar para los amigos tiene el doble desafío porque no querés defraudarlos. Así que para ustedes, gracias por venir. Beso. Muy nuestra, de una canción de Mon Laferte que no nos gustaba, así que la cambiamos así directamente.
Vamos ahora con algo de la hermosa Deborah Dixon y las Black and Blues. Amor, un ángel desesperado. Hoy no creo en el destino. Y esta noche maté al miedo. Thank you.